¿Qué pasa, gente? En el vídeo de hoy os traigo las mejores noticias posibles, ya que, como sabréis, hay varias personas en el mundillo de Apex Legends que se dedican a buscar información a través de los archivos del juego y consiguen recopilar información de futuras leyendas, o cosas de las que hablaremos en el vídeo de hoy. Antes de nada, recordaros de que el martes pasado Apex Legends tuvo problemas y pospusieron el segundo split de las Rankeds, pero ya lo activaron anoche. Y estaremos en directo tratando de llegar a Predator en solitario por si os interesa uniros. Y a partir de las 6 de la tarde, en España, más o menos, dependiendo del día. Y en Latinoamérica sería sobre las 9:10 de la mañana en México, ¿vale? Dependiendo de la zona. Y luego en Argentina sobre las 3 de la tarde. Pero bueno, vamos a lo importante, que es lo que se trata este vídeo. El tema en concreto, básicamente, del cual vamos a tratar sería... Que, como sabréis, hay personas que son data miners, son personas que se dedican básicamente a recolectar información dentro de los archivos, ¿vale? Y esta persona, pues, ha visto en el archivo este de la nueva actualización y tal, que encontró evidencias, ¿vale? De que van a poner un sistema de copas, como por ejemplo el que tiene Fortnite, ¿vale? No sé si sabréis, pero en Fortnite hay un sistema en el cual cada X tiempo... hacer una copia, o sea, una copia no, una copa abierta para cualquier persona que quiera participar, y los mejores participantes pueden clasificarse para otro futuro torneo más grande y optar a ganar mucho dinero, o en esa misma copa pueden ganar bastante dinero. Así que esto es un sistema bastante, bastante interesante. No sé qué opináis vosotros. Y luego, obviamente, pues, no se sabe aún el sistema que va a poner Apex Legends en el juego, ¿no? Pero solo deciros que aún no hay una fecha específica respecto al tema de las copas, aunque ya está en los archivos y seguramente salga la temporada 21-22. Luego, pasando de tema, vamos a lo que vamos, que es lo que venía la mayoría de lo que estoy aquí. Como sabréis, toda la comunidad de Apex Legends llevamos quejándonos de que no haya modo solitario, lo cual hay mucha gente que le encantaría jugarlo, ¿no? Y al final, o bien porque sus amigos no jueguen, o bien porque simplemente están a todos los random que los troleen. Pues la persona que pudo obtener la información sobre la nueva leyenda Alter, que os conté en el vídeo anterior, pues esta persona también confirmó que el sistema de reliquias con recolor que empezará a funcionar a partir de la temporada 21, pues acaba de confirmar de que para la temporada 21 habrá modo solitario y habrá modo cuartetos, gente. Esto no lo he puesto aquí en el título ni nada del vídeo, pero también ha confirmado que van a poner cuartetos, aparte de solitario, que viene a ser squads en inglés. Y sí, sé que es una fantasía, pero esta persona es muy creíble y no tenemos por qué dudar, gente. Es que este tío es bastante serio, se llama Osvaldo, no sé qué. Luego, además de que señala de que no tiene pinta de que vayan a ser modos por tiempo limitado, muy importante, porque la gente que no lo sepa, pusieron el modo solitario al principio de Apex Legends, 2019, sobre verano, por ahí, fue de 2019, los primeros meses. Después lo quitaron y nunca más volvieron a ponerlo, así que la gente se quedó bastante... bastante triste, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, parece que indica a nuestro amigo que no tiene pinta, o sea, no hay por ninguna parte ninguna señal de que sean modos limitados. Así que cuidado con esto, que se puede venir un trijardeo. Y posiblemente, si ponen rank en solitario, o sea, la partida en solitario, ¿por qué no poner rank en solitario o rank en squad? ¿Quién sabe? Tiene que ser interesante eso, ¿no? Y ya está, bajo mi punto de vista, yo creo que son muy buenas noticias y estoy deseando de que llegue la temporada 21, porque obviamente me gustaría disfrutar de unos solitarios y de chill, que bing, bang, o probar el modo cuarteto. Bueno, poned vuestra opinión en el apartado de comentarios y yo os voy leyendo, obviamente, a todos. Pero bueno, pues por mi parte esto es todo y aquí os dejo con un gameplay épico. Y bueno, si os ha gustado la información, dejad un like, compartan el vídeo y os espero en los directos para grindear el mítico Predator en solitario, gente. No puedo darle, soy malísimo. ¡Mire, BPC! Angelen, one sack. Balón, balón.
¿Cómo no le doy? ¡Qué falso! ¿Cómo no le he dado? ¡Qué falso, chaval! Pero si le he pegado perfectamente. Qué fuerte, tío. Aquí en España, la gente lo que hace es emborracharse, drogarse a tope, estar todo el día en la calle, ¿sabes? Y lo que menos le importa es la Semana Santa, ya te lo digo yo. El postureillo de vestirse de no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, que la verdadera razón es para ponerse ciegos, como una cuba. Voy a tener que tirar algo aquí, ¿eh? Sí. Voy a tener que tirar algo, gente. Hacía munición. Nice. Knock. You have portal? Yeah, make a portal, babe. Yeah, we need a portal. Portal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuánto te queda el arco? ¡Venga ya, hombre!
Mira tu gatekeep. Gatekeep. Hostia. Caño puta portal. Inside. Conecta portal inside underground, man. Inside the fucking house underground. Underground them. Aquí esto es una mierda, eh. ¿Te no muere o qué coño pasa con el rollo aquí? Ya. Dead, dead. Última leyenda del equipo. Recargando mis Yo creo que se podía matar uno dentro, ¿eh? Sí, un portal bastante raro, sí. Un portal bastante raro, porque ahora tenemos que cruzar... ¿Y cómo cruzamos bien? Porque hay un equipo arriba, efectivamente, claro. No hay problema. Como nos cierren bien, se acabó el juego para nosotros. You can play inside. You need. Tienes que ir ahí, hombre. Vaya a perder todas las curaciones, ¿no? Como os abatan, nos joden la partida, ¿eh? Hay un equipo justo ahí, en esa puerta de abajo, en tío. Y aquí abajo habrá otro equipo, 100%. Aquí abajo. They have to fight, you know? Tienen que parar a entrar ellos. Un crack.
que no me deja pegarla de abajo. Hay un equipo abajo. Me da tontería. ¡GG! ¡Tanta tontería, hombre! ¿3400?